Antes, anteriormente, de Quito Este solamente había desmonte de la construcción anterior de estos edificios. Y se veía un poquito feíto, ya que nosotros éramos bastantes estudiantes, pero casi nadie tomaba en cuenta, ni nadie se preocupaba por implementarlo, ya que nosotros principalmente pertenecemos a la carrera de educación, arqueología, ciencias de la comunicación, entre otros, y tenemos que tener cierto contacto con la sociedad y deberíamos de tener un punto de vista claro donde que apoyemos nosotros también al medio ambiente. Por lo que nosotros decidimos, con apoyo de una profesora, de una maestra, implementar este proyecto, ¿no? De un sitio ecológico, que donde que todos los estudiantes podamos apoyar y donde que todos podamos poner nuestro granito de arena para hacerlo un poquito más grande. Por ejemplo, nosotros ya somos el segundo o tercer grupo que estamos trabajando en este jardín, porque anteriormente los otros siglos anteriores ya han estado trabajando, como por ejemplo sacando el desmonte, introduciendo las primeras plantas, y ahorita ya por lo menos se está viendo un avance. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es mejorarlo. ¿En qué porcentaje está ese avance, esa implementación? Ahorita estaríamos en un 30-40%. ¿En qué materiales se han implementado en esta área? Principalmente nosotros hemos reutilizado lo que son varios elementos de la construcción. Como aquí se puede ver, nosotros hemos utilizado estos bloques de cemento para hacer elevaciones y así formas nuevas, ¿no? Formas nuevas y didácticas para las plantas.